La solicitud de los pescadores fue escuchada por el gobierno, que incluyó dentro de la canasta básica tributaria 9 especies de pescado, tales como pescados frescos, enteros, filetes como atún, el pargo, la corvina, el bolillo, el marlin, bonito, espada y el dorado. El presidente Carlos Alvarado dijo que se tomará en cuenta no solo el consumo, sino también quién lo produce. Lo que se plantea es un periodo para llevar adelante un estudio sobre el tema de las diferentes variedades de pescados y los cortes. Aquí está tanto la disyuntiva entre cuál es el precio que llega a mercado, quiénes son los que lo consumen, pero también la variable de quiénes son los que producen. Por medio de criterios técnicos, el Ministerio de Hacienda en la canasta básica solo incluye los productos consumidos por la población más pobre del país, pero se está preparando un proyecto de ley entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud para hacer modificaciones que incluyan, por ejemplo, las condiciones nutritivas de cada producto. Hay que recordar que hoy, como está la canasta básica y siempre, tiene que ser una decisión técnica basada en el fundamento de, a como está hoy, de consumo. Y por eso también, de manera paralela, llevamos adelante el tema del proyecto de ley que está trabajando tanto el ministro de Agricultura como Hacienda como el ministro de Salud, pero eso será un tema ulterior, eso tomará un poco más de tiempo. Los productos incluidos dentro de la canasta básica pagarán el 1% del IVA a partir de julio del próximo año.